Esta semana se conoció la nueva fecha prevista para los Juegos de Tokio. Se habla ahora del 23 de julio de 2021 al 8 de agosto. Desde WADATV nos hemos puesto en contacto con Javier Cañadillas, técnico de una de las candidatas a estar en esos Juegos, para que nos comentase qué le parece la nueva fecha. El preparador confesó que les viene bien, aunque subrayó que ahora mismo lo único que les importa es la salud de todos. Aunque esté, creo que incluso esté mal decirlo, me da un poco vergüenza hablar sobre eso porque la situación que está viviendo prácticamente el mundo, pues carece de importancia cualquier objetivo deportivo que tengamos ahora mismo. Creo que es más importante la salud de todas las personas y que esto que estamos pasando ahora vaya en una dirección mejor para todos. Pero bueno, independientemente de eso, los Juegos Olímpicos se tenían que aplazar, evidentemente, era algo que era claro y que en los corrillos del mundo del deporte ya se sabía. Y bueno, desde un punto de vista personal, pues bueno, no es que podamos alegrarnos de que se hayan aplazado los Juegos Olímpicos, pero a nosotros personalmente, pues sí, nos ha venido bien porque se alarga un poco el tiempo de poder clasificarse y de poder prepararse. Como sabéis, Ana viene de arrastrar una serie de lesiones, aunque prácticamente las tenemos olvidadas y la temporada de invierno la acabó decentemente. Y ahora, pues bueno, esto nos da como una bombona de oxígeno para seguir preparándonos, ¿no? Pero en cualquier caso, ya os digo que no es el objetivo ahora mismo, no pensamos en ningún tipo de objetivo, pensamos en que esto pase lo antes posible y que haya los menos casos posibles, que la curva deje de subir hacia arriba y que de una vez por todas, en España y en todo el mundo, pues todo esto vaya mejor y que podamos acabar pronto con ello. Cañadillas también nos comentó cómo se comunica y dirige a sus pupilos en estos días de confinamiento. Me comunico con mis deportistas pues a través de, como todo el mundo, ¿no? A través de WhatsApp, teléfono, videollamadas y bueno, ahí vamos viendo día a día, desde el principio de la mañana vamos viendo los ejercicios que hacen y las sensaciones que van teniendo y me van contando un poco, ya te digo, su trabajo y yo a primera hora de la mañana le mando el trabajo que le corresponde a cada uno. Por último, Cañadillas quiso lanzar un mensaje de responsabilidad y optimismo en estas jornadas tan difíciles. Por favor, nos cuidemos, cuidemos a los nuestros y que intentemos hacer las cosas lo mejor posible, siguiendo las recomendaciones que nos dan desde el Ministerio de Sanidad. Y que bueno, que esto se afronta como todo en la vida, con positivismo, con ganas de seguir viviendo, con ganas de seguir haciendo cosas. Que el tiempo que estamos metidos en casa lo aprovechemos para intentar hacer un montón de cosas que podemos hacer. Y nada, que un saludo a todos, fuerza y muchísimo ánimo.